el vado se encuentra Q Gallery, una tienda donde una joven cuencana, María José Machado, propietaria del lugar, da un espacio o plataforma a artistas cuencanos, especialmente a estudiantes de diseño y artes, para que muestren su arte y sus artículos puedan ser vendidos al público, ya que cada uno de ellos es único. La galería ya lleva casi 2 años de apertura y ha tenido muy buena acogida. Llaveros de muñecos, bolsos con diferentes tamaños y diseños, bisutería bastante diferente, entre ellos aretes originales, collares, anillos, muñecos para colección, libretas, entre otros. Básicamente igual todos los productos, ya sean bolsos, los muñecos, las bisuterías y diseño en lana, pero no trabajo solo yo a una mano, entonces hay cosas que yo diseño pero mando a tejer o trabajo con artesanos, entonces se abre también un campo de mercado para poder dar trabajo a otras personas. Todos los artículos que se venden en la galería son hechos a mano y con materiales autóctonos, y el 80% son hechos en Ecuador, con el fin de que la gente compre cosas hechas en Ecuador, pero de buena calidad. Sí, hay verdad en que no hay un control muy bueno de calidad siempre en el producto ecuatoriano. No es que porque es ecuatoriano, realmente es lo mejor, ¿no? Pero yo sí, como propietaria del espacio, puedo ofrecer que las cosas que se venden aquí son de buena calidad. María José nos cuenta sobre los inicios de su galería y los artistas que dejan los diferentes artículos en su local. La galería básicamente ha rotado, probando un poco lo que es el mercado, inició con lo que era decoración, pero se sostiene ya en lo que son accesorios. Hay varios artistas, no siempre son permanentes, hay ciertas personas que sí se han manejado desde los inicios o al menos temporadas fuertes. Por ejemplo, está Lorena Serrano, está Freddy Zúñiga, está Gabriel Andrade, Adriana Machuca, Ana María Vela, Paulina Ramírez. Y bueno, y siempre que se encuentre un producto hecho nacional, así no sea con la expectativa de que produzcan permanentemente para la galería, se adquiere. Uno de los artistas con quien tuvimos el gusto de que nos cuente sobre sus diseños es Gabriel, quien realiza muñecos. Me dedico al Artoy, son juguetes artísticos hechos por mí. Son transformaciones de, no sé, los dibujos animados, de lo que tengo en mi cabeza. Son en fieltro y también con juguetes reciclados. Y un poco de plástico es lo principal de los muñecos. Un diseño no se repite y pues yo empecé por darme a conocer con eso y no sé, fue para dejar algo de mí en la gente. Y es eso. No pueden dejar de visitar Q Gallery, en donde de seguro encontrarán algo de su agrado, único y diferente. Invito a todas las personas que visiten Q Gallery, que se encuentren a Subida del Vado, en la Condamine 1310. No se corran, la zona no es peligrosa, y para aquellas personas que vengan en auto, que dejen sus carros en la Casa de la Paloma.